Hasta que no se tenga el dictamen del estudio que realizan estructuristas sobre las condiciones en que se encuentra el Palacio Municipal de Centro, no nos moveremos de aquí, aseguró el alcalde Evaristo Hernández Cruz. Comentó que 5 profesionales en estructuras llevan a cabo la revisión de todas las áreas del edificio, principalmente del acero y toda la herrería, para constatar en qué condiciones se encuentran. No podemos todavía decidir qué hacer con el edificio hasta en cuanto no tengamos los dictámenes de todos estos profesionistas que están trabajando en el tema. ¿No puede decir qué dice? Pues estamos dándole el tiempo que ellos requieren para trabajarlo. Algunos están trabajando directamente en lo que es el acero, viendo el acero qué condición tiene todavía, que esa es la parte que puede ser delicada. Y bueno, si el edificio todavía aguanta reparación, bueno, pues para que nos den esa tranquilidad a todos, a quienes trabajamos y a quienes venimos aquí. Aseveró que los dictámenes que se realizaron hace 10 años arrojaron que el edificio tenía daños de consideración, por ello se desocupó la planta alta. Y ya en la administración de nosotros se nos pidió que no cargáramos, que no tuviéramos nada pesado, archiveros y todo eso, que lo bajáramos a la planta baja. Y bueno, ya la verdad el edificio está en malas condiciones, pero nosotros queremos tener nuestros propios dictámenes para que en base a esos dictámenes tomemos la decisión. Indicó que ya que se tenga el dictamen de las condiciones en las que se encuentra el edificio del Palacio Municipal, se platicará con el gobernador Adán Augusto López Hernández y lo que él diga que se haga, eso se va a hacer. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.